¿Señor Martí? Sí, señor Carvalho. Pase usted. Lamento haberle hecho madrugar, señor Carvalho, pero para mí es muy importante que no haya testigos de este encuentro. Sabe, mis empleados son buena gente, pero cualquier alteración de la rutina puede incitarlos a hacerse preguntas, comentarios que prefiero evitar. Los ejecutivos estamos muy bien pagados, pero debemos cuidar la imagen. Un solo paso en falso y nos convertimos en parias. Mi reputación debe ser sin tacha. Pase, por favor. Es una mala foto, no le hace justicia. Susana es la mujer más atractiva que he conocido. Cuando la conozca usted, también estará de acuerdo conmigo. Seguramente. Es frágil, transparente, inteligente, sensible, honesta. Pero huele mal, no le gusta bañarse y detesta los desodorantes. No me gustan sus bromas, señor Carvalho. Algún defecto debe tener para que usted quiera divorciarse. No quiero divorciarme. Estoy profundamente enamorado de ella, pero no puedo seguir a su lado. No es mujer de un solo hombre. No puedo aceptar compartirla. Su imagen de ejecutivo quedaría seriamente dañada. Carvalho, ¿alguna vez se ha descubierto planificando su suicidio? Ese es mi límite. Mi instinto de conservación es muy fuerte. Además, tengo dos hijos que me necesitan. ¿Necesitarán también a su madre? Estarán mejor sin ella. Es el informe del psiquiatra. Susana está en tratamiento desde hace 6 años, sin resultados notables. Hay mucha palabrería para definir lo que la gente llamaría ninfómana, aunque yo diría que es un ser muy frágil. Busca protección y afecto. Ella sabe que se equivoca, pero no puede elegir. Es incapaz de luchar contra sus impulsos. Luego lo lamenta, pero no miente, no puede mentir. Siempre me ha tenido al tanto de sus amantes. A Susana hay que aceptarla como es o dejarla. Y usted la ha aceptado demasiado tiempo y ahora quiere dejarla. Algo así. Pero ella no está de acuerdo, no quiere divorciarse. No quiere separarse de mí ni de sus hijos, no quiere entrar en razones, amenaza con suicidarse. He intentado hacerle comprender que es por el bien de todos. Pero ella no quiere o no puede aceptarlo. Es aquí donde entra usted, Carvalho. Para que la obliguen a concederme el divorcio necesito pruebas irrefutables. Fotos que la comprometan. Usted me entiende, ¿verdad? Perfectamente. ¿Dónde está ahora? El Menorca. Ha ido a Ciudadela a hacer fotos de la fiesta de San Juan. Así como otras mujeres de su clase tienen boutiques, o hacen cerámica, o presiden sociedades benéficas, a Susana le ha dado por hacer reportajes fotográficos. ¿Usted sabe si iba a encontrarse con alguien? No, pero no tardará más de 24 horas en echarse en brazos de algún semental comprensivo. Protéjala, Carvalho, protéjala de sí misma. Esto es para sus gastos y estos sus honorarios por 5 días. ¿Le parece bien? Muy generoso. De más está decir que le pido discreción absoluta. No me llame, le llamaré yo. Dígame que todo está bien y entenderé. Usted sabrá disculpar que no le desee éxito. En realidad deseo con toda mi alma que usted fracase. ¿Ha venido por trabajo o por placer? Por las dos cosas. Trabajo para la guía Michelin, ¿la conoce? ¿La que recomienda restaurantes y hoteles?
La misma. Un mejor hotel que este no encontrará en la isla. Eso espero. De no ser así, nos veríamos obligados a bajarles de categoría. Pero, señor Carballo, tenemos un servicio de primera. Tenemos un paisaje incomparable. Baño completo, con bañera, nada de poliván. Dos camas por si espera visita, sin ofender. TV color permite 4 canales y vídeo. Cambio de programa todos los días. Armarios amplios, desodorizados, óleos originales, room service las 24 horas del día. Cualquier cosa que necesite, señor Carballo, no dude en llamarnos. Gracias. Estamos a sus órdenes, señor Carballo. Muchas gracias. Ha tenido usted suerte, señorita. Es el último que nos queda. Con la de gente que ha venido por las fiestas de Ciudadela, no queda un coche en toda la isla. Es ese. Buenos días. Buenos días, señor Carballo. Quisiera alquilar un coche. No es su día de suerte. Me acaban de dar el último. Señorita, lo lamento muchísimo. Ha habido un error. El coche estaba reservado para el señor Carballo. Le pido disculpas. ¿Cómo puede ser? Usted acaba de decirme que... El coche es para la señora. Ya veré cómo me arreglo. Gracias. No se preocupe, señor Carballo. En 5 minutos, en 2 minutos, tiene usted otro coche aquí, Enrique. ¿Usted no estaba hace un momento arriba? Bueno, verá, es una sustitución. Hemos tenido el honor de que nuestro Botones le hayan elegido Fabio Lé en las fiestas de Ciutadella. Más placenteras de suicidarse. Ya las he probado todas y esta me parece la más divertida. Es más emocionante un safari. Las patas de un elefante dan mejor resultado que las de un caballo. ¿Va a insistir? Estoy trabajando, no soy turista. ¿Puedo ayudarla? Puede. Déjeme tranquila. ¿Cuánto le pagan en la revista? Esto puede ser más arriesgado que ser corresponsal de guerra. Lo hago por mi cuenta. Quiero editar un libro, el primero que se publica sobre esta fiesta. ¡No veo nada! Va a necesitar una escalera. Ya puede bajarme. Podemos repetir cuando quiera. Ha sido un placer. Viéndolo una no diría que es usted tan fuerte. Es una de mis virtudes ocultas. ¿Hay más? Saber elegir un buen sitio para beber algo fresco. Nunca bebo mientras trabajo. Thank you.
Ya está bien, don Juan. Suéltala. Puerta, Rubio. Está sobrando. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. ¿Qué coño te pasa, tía? Estás bajada. Aquí. Ayúdeme. No seas bruto, chico. ¿Qué te dan de comer, muchacho? ¡Cuidado! ¡Qué mala leche tienes! ¡Me dejas sin cuello, mamón! ¿Está usted bien? De puta madre. Con un trago me sentiría mejor. ¿Qué le pasó al centauro? ¿Le afectó el calor, la bebida o ambas cosas? Nada de eso, machismo puro. Una mujer simplemente quiere hacer fotos y ellos creen que les está invitando a la cama. Al suelo, cama no había. Deja la botella ahí, por favor. Ya estoy acostumbrada. Una mujer sola no se mete impunemente en una fiesta primitiva y absurda. A los vecinos no les van a gustar sus opiniones. Siempre digo lo que siento. Eso no es bueno. Es pésimo, pero soy así. Creo que todo el ritual medieval de estas fiestas, las misas, los discursos, todo es una excusa para emborracharse sin culpa. Sí, son los soportes etílicos de nuestras más entrañables tradiciones. Alcohol y circo. Mucha ginebra y poco circo en este caso. ¿Quién es usted? Turista no parece. Y estudioso admirador de las fiestas tampoco. Me llamo Pepe Carballo. Trabajo para la guía Michelin. Ya sabe, yo soy quien dice dónde se come bien, dónde se duerme mal. Y reparto estrellas. ¿A los espías de Michelin también les enseñan karate? Ayuda a enternecer los filetes más correosos. ¿Seguirme desde el hotel y convertirse en mi sombra también forma parte de su trabajo? Forma parte de mi placer personal. Pero puedo suspenderlo hasta mejor ocasión si le molesta. ¿Cómo supo que estaba en las caballerizas? Intuición. No me gustó cómo le miraba al centauro. Y me pareció oír un grito. Nadie gritó, señor Carballo. Está usted mintiendo y mal. Se aloja en mi hotel, me sigue hasta Ciudadela y luego no me pierde de vista. ¿Piensa incluirme en la guía Michelin? Con 5 estrellas. La máxima puntuación para las señoras atractivas y desconfiadas. Déjeme en paz, Carballo. Desaparezca. Un momento. Olvida algo. Buenas noches, señor Carballo. Tengo la mejor mesa para usted. ¿Pero usted no era el camarero? Sustituyo al maître solo por esta noche. Su mujer ha tenido una indisposición, un par de gemelos. No es la primera vez. Si es tan amable... Perdone, pero voy a sentarme con la señora. No, como usted quiera, señor Carballo. Siempre a sus órdenes. ¿Puedo sentarme? No. Gracias. He cometido una grave falta contra la ética profesional. El dueño del hotel ya sabe quién soy y para quién trabajo, así que nos servirán como arregles. La caldereta de langosta tiene fama de ser mejor que la del esplá de Calafurnal. No me gusta la langosta, no tengo hambre y quiero estar sola. Si llego a necesitar compañía masculina, puedo conseguirla sin su ayuda. Muy bien. Si su acompañante se pone pesado, no se preocupe. Yo estaré allí. Déjeme sola, Carballo. Ya le he dado las gracias por lo de esta tarde. ¿Qué más? Señor Carballo, al teléfono, por favor. Nada más. Señor Carballo, al teléfono, por favor. Buenas noches. Camina un... Espere, Carballo, no se vaya. No me haga caso. Estoy muy mal. No me dejes, por favor. Vuelvo enseguida. Todo va mal, señor Martí. Su mujer se está comportando como una monja de clausura. No, hasta ahora lo único que parece interesarle es hacer fotos. Vuelva a llamar, tengo que colgar. Sí, sí, adiós. ¿Qué
te ha pasado? ¿Por qué te vas? Déjame, no quiero hablarte. Si no me dices qué te pasa, no te puedo ayudar. No quiero tu ayuda. Tú sabes muy bien lo que me pasó, lo que puede llegar a pasarme. Espera un momento, que no entiendo nada. ¿De qué estás hablando? Dime la verdad. Dime que solo quieres ayudarme. Thank you.
qué esperas? ¿Por qué no acabas tu trabajo cuanto antes? ¿Qué viene a seguir mintiendo? Ya puedes hacer conmigo lo que quieras, ya puedes matarme, no puedo más. No sé de qué me hablas. ¿A qué estás esperando? Escucha. Mi marido te ha pagado para que me mates. ¿Por qué no me mata? Escucha. Quiero que entiendas bien lo que voy a decirte. Ni tu marido ni nadie me ha pagado para que te mate. Estás mintiendo. Mi marido quiere matarme, yo no sé, me lo ha dicho. Pues te has equivocado de asesino. ¿Por qué me has seguido hasta aquí? Porque quiero saber de qué estás huyendo. Invitarte a una copa y hacer el amor contigo suponiendo que estés de acuerdo. Estás sangrando. No es nada. Solo me has perforado el pulmón. Perdóname. No quería hacerlo, no sabía lo que hacía. Pues si llegas a saberlo... Te llevaré a un hospital. No, no, a eso no sirve. Nos harían demasiadas preguntas. Es una historia poco original y muy repetida. Oh. Quieto. ¿Así está bien? Perfecto. Tengo un marido al que no soporto. Dos hijos que no quise tener. Y la lucidez suficiente para darme cuenta de que soy una mantenida y no puedo ser otra cosa. Me han educado para ello. Si no te dan unos puntos, te va a quedar marca. No te preocupes, una marca siempre es sexy. Sujeta. ¿No has pensado nunca en separarte? Al principio sí, pero luego te acostumbras. Tienes miedo a cambiar, a perder la seguridad económica. Me gusta el dinero. Has tenido que aburrirte mucho. Siempre hay amantes ocasionales que te hacen la vida más llevadera. ¿Y por eso quiere matarte? Generalmente los maridos de las mujeres como tú aceptan las reglas del juego. Saben que todo viene por partida doble. Dos casas, dos hijos, dos perros, dos coches y dos amantes, uno para cada uno. Él no tiene amantes. Dice que me quiere con locura y prefiere verme muerta antes que lejos de él. He pedido el divorcio, pero ha amenazado con matarme. Esas cosas se dicen, pero... Mi marido lo dice en serio. No tengo salida, Pepe. A menudo pienso en el suicidio. Siempre hay otra salida. A veces es difícil encontrarla. El servicio de este hotel es francamente recomendable. Aunque a este mus deberían haberle puesto una mantequilla más ligera. ¿Quieres probar? ¿Quién eres? Pepe Carballo, espía de la Michelin. Tengo 40 años, divorciado, con una hija. Mis placeres favoritos son el vino, una buena comida y hacer el amor contigo. Te sientes muy macho. Hombre, normal. Ya lo has visto. Puedes bajar del pedestal. Lo que me ha pasado contigo me pasa con todos. Tengo orgasmos múltiples, me corro muchas veces con cualquiera. Siempre es igual, pero todos os creéis supermachos. Hubiera jurado que no mentías. Que era la primera vez que te pasaba una cosa así. Miento muy bien. También me han educado para ello. No te vayas. Todavía no te has comido el postre.
déjame ir, no quiero verte más. Es mejor para los dos. Me estoy enamorando de ti, no me gusta, no es bueno. ¿Por qué no? Porque tú no me quieres. No estoy muy seguro. Déjame. Déjame sola, vete. No quiero que te pase nada. Te van a matar, yo lo sé. Te van a matar. Un hotel, yes. Deja eso ya que tiene el Michelin. Buenos días. Buenos días, señor Carballo. Espero que la cena fuera de su gusto. La dirección del hotel se ha sentido muy honrada en invitarle. Es costumbre de la casa tener esta atención con todos los clientes que vienen por primera vez a este hotel. ¿Cuándo se ha editado esta? Hace 5 años que lo estamos vendiendo. Es un obsequio de la gerencia. Quiero hablar con la señora Martín. Pase usted a la terraza. La señora está desayunando.
Barcelona nos han confirmado que es usted detective privado, señor Carvalho. Nunca miento. Si no he entendido mal, trabaja usted para el señor Martí. Circunstancialmente. ¿Y está usted seguro de haberlo visto aquí, en Ciutadella? Sí, absolutamente. ¿Y fue el señor Martí quien apuñaló a la víctima? Eso creo. ¿Puede jurarlo? Soy agnóstico. ¿El qué? No soy creyente. ¿La señora Martí alcanzó a verle? No, no vi nada. Sentí que me empujaban y luego cayó al suelo. Fue horrible. Ya, ya, por supuesto. ¿Podría usted describirme al asesino, señor Carvalho? Carvalho. Carvalho. Sí, es alto y bien parecido. Creo recordar que llevaba un pañuelo azul oscuro al cuello. Es este. Gracias, señora. Su ayuda es invalorable, sobre todo teniendo en cuenta... Bien. Al señor Martín no le va a ser fácil salir de la isla, a menos que se vaya nadando. ¿Puedo retirarme? No me siento bien. Señora, gracias. Bueno, una última pregunta. ¿Podría usted darme un dato, alguna pista? Algo que nos ayude a descubrir la identidad de la víctima. Solo dijo llamarse Jordi y estaba aquí como turista. Uh-huh. Es todo lo que sé. Gracias, señora. ¿Ha terminado ya conmigo? Por ahora sí. Gracias por todo, señor Carvalho. En 2 o 3 días el juez les tomará declaración. No abandonen la isla. Hagan un poco de turismo. A la señora le sentará bien. ¡Susana! Espera. Déjame, no quiero hablarte, me has mentido. Solo lo necesario. Yo tenía razón, trabajas para mi marido. Hasta hoy. Ya no te necesita. Te pagó para que me siguieras y él te siguió a ti. El gran detective no se dio cuenta de que le estaban utilizando. ¡Suéltame! Suéltame. Antes quiero que me digas quién es el turista. Ya lo has oído. ¿Quieres decirme que de ese señor que se ha acostado contigo solo sabes que se llama Jordi? Era mi amante. De eso ya me he dado cuenta. No tenía otra salida. Era mi amante desde hace meses. Me daba asco, pero gracias a él iba a ser libre. Se llamaba Jordi Basté. Era el abogado de mi marido y conocía algunos asuntos turbios de la financiera. Yo sabía que le gustaba. Me acosté con él. Le dije que estaba enamorada. El mismo juego que hice contigo. Quería casarse, pero sabía que mi marido no estaba dispuesto a concederme el divorcio. No me costó mucho convencerle para que amenazara a Casimiro. O me daba el divorcio o Jordi le mandaba a la cárcel. ¿Y ahora qué? Ahora volveré a ser la señora Martí. Con 2 casas, 2 perros, 2 hijos. Olvídalo todo, Pepe. Olvídame. Bajando al puerto a la izquierda. Thank you.
día. ¿Dónde va usted? Vengo a ver al señor Martín. El señor Martín no está. ¿Quién es usted? El señor Martín está de viaje. Si no se marcha, llamo a la policía. Hágalo, perderá su empleo. ¿Dónde vive el señor Martín? Yo no puedo darle esta información. No importa, la encontraré solo. Haga el favor de salir de aquí. Este no es el despacho del señor Martín. Este es el despacho del señor Jordi Basté. ¿Cuándo ha cambiado de despacho? Siempre ha tenido el mismo, desde que se fundó la empresa. ¿Dónde está el despacho del el señor Martín? El primero a la izquierda. Pero, por favor, haga el favor. ¿Dónde va? Es privado, no se puede entrar. ¿Me oye? ¿Quién es este? El señor Martín. ¿Quién va a ser? Haga usted el favor de salir inmediatamente de aquí. ¿Dónde está la señora? Está dentro. Lleva esto el coche. Pase usted, señor Carballo. Deberías estar en Menorca charlando con el comisario o declarando ante el juez. Hubiera sido todo más fácil. Quiero saber la verdad. ¿Para qué quieres saber la verdad? ¿Para qué te sirve? De formación profesional. Te he mentido a medias. Jordi Basté es mi amante. Fue el cómplice de mi marido en una estafa. La financiera ha quebrado y nadie lo sabe. Jordi se hizo pasar por mi marido para pedirte que me siguieras y así tener un testigo del crimen. Un testigo que sirviera para confundir a la policía y darnos tiempo a salir del país. ¿Te parece horrible? No esperaba menos de ti. No me arrepiento de lo que he hecho. Odiaba a mi marido tanto como te quiero a ti. Aunque no lo creas, es así. Sucedió a pesar mío. Todo estaba previsto menos eso. Y a tu amigo Jordi también le odias. Tiene el dinero. Yo soy de las que piensan que el dinero hace la felicidad. ¿Y te marchas con él? Sí, estoy esperándole. Nos vamos a Brasil, allí no hay extradición. Si es que consigues salir. Depende de ti. O nos denuncias a la policía. O esperas a Jordi y le matas. O me matas a mí. Puedes elegir. Un recuerdo del último polvo que echaste con tu marido. Escalivada con butifarra a la vanguardia. Se cogen pimientos y berenjenas y se brasean a fuego lento. Una vez braseados, se envuelven con hojas de la vanguardia. Cuanto más atrasadas sean las hojas, mucho mejor. Acá este es un del 63. Después se brasea la butifarra de la garriga y se acompaña de las verduras ya peladas. Sal, aceite de oliva crudo y a desayunar, jefe. No te ofendas, ¿eh? Pero se puede recalentar. Se puede recalentar. Recalentado queda de puta madre, jefe.
nadie me cree, pero Mahón es la ciudad más maravillosa del mundo. Mil besos.